Good evening, Mrs. ¿Me escuchan? Good evening, Miss. ¿Me logran escuchar, Mrs.? Yes, Miss. Ok, miren, he ingresado desde un móvil porque he tenido un problema de conectividad con mi laptop. No sé qué habrá pasado. Entonces voy a tratar de hacer la clase por aquí, aunque para mí es más difícil hacerlo por este medio porque la pantalla es muy pequeña. Pero a ver, ¿qué tal ya? Disculpen, a ver. Miss Betsabe, Miss Consuelo, buenas noches, good evening, Miss Diana, Miss Eliana, Miss Estefita, Miss Gloria, Miss Gracie, Miss Lilia, Lisbeth, Miss Jerry, Miss Rosalinda y Miss Roxana. ¿Qué tal? Good evening. Bienvenidas al ciclo nuevamente, a las clases virtuales. Como le digo, este inconveniente ha sido así inesperado. Entonces voy a hacer todo lo posible para que ustedes me puedan entender el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, iniciamos ya, misitas. Espero la participación de todas ustedes y puedan entender la sesión de hoy, ¿ya? Mises, ¿pueden ver la pantalla o no? No, Miss. Solo se mira usted, misita. No se observa, Miss. Uy, Dios mío. A ver, a ver. Un segundito. A ver, le voy a pedir, a ver, Miss Heidi o Miss Dianita, por favor, ¿usted podría compartir el material y yo lo voy explicando, por favor? Miss Heidi. No se puede visualizar. Miss Heidi, ¿se encuentra presente Miss Heidi, Miss Diana? Por favor. A ver, deme un ratito.
Good evening, misita. La disculpa del caso, mises. Ahora sí, con el apoyo de la misita. Compartirlo desde mi computadora como siempre lo voy a hacer, ¿ya? Miss Diana, por favor, a ver, empiece a compartir. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Allí está. A ver, Mises, vamos a hacer... Miss, se silencia su audio. Sí, Miss. A ver. Ya. Ya, ok. Miren, este juego, Let's Play Countries and Nationalities. Este es un quiz, Misses. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Si ustedes pueden ver, allí hay una ruleta. Una ruleta acerca de... ¿De qué pueden visualizar ahí, Mises? Los países de Europa. Países. Ya, sí, son las... Los flags, ¿no? Lo que se dice son las banderas, ¿no? Las banderas. Entonces nosotros, esta ruletita, ahí pueden ver ustedes un puntero. Vamos a jugar, let's play. Sí, ruleta de países. Entonces, Miss, por favor... Con el apoyo de usted, vamos a empezar, ¿ya? A ver, hágale un clic, por favor, en el botón de play. Play. Ok, mira, spin and stop the pointer, que es el puntero. Vamos a, spin es darle vuelta, ¿no? En el botón de spin, Miss, por favor. En el, ajá, ya. A ver, misitas. ¿Quién de ustedes me colabora para decir stop? Yo, Miss. A ver. Stop. Stop, Miss. En el botón de stop, por favor. Ok, ahora, a ver, Missita, ¿usted qué respondió? Usted puede ver el pointer, you can see the pointer, puede visualizar el puntero. Dígame usted, ¿qué país puede ver? Misita, ¿usted visualiza la bandera de qué país? China, China. China, are you sure, Miss? España. A ver. Ya, a ver, Miss. Spain, Spain. Miss. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Spain, dicen, y dijeron China, por ahí escuché. A ver, Miss, por favor, con su apoyo, haga clic en la banderita. El puntero sobre la banderita. Ajá, ahí nos aparece datos. Miren ustedes, into the box, capital city, Madrid. Language, capital city es la capital. Languages es los idiomas, son los idiomas que se hablan en ese. País, country, Spanish, catalán, delicious and base. Popular food es paella, que es la comida típica o el plato típico de ese país. Ahora, Miss, en la parte superior dice, he is from. He is from, da referencia, pronombre de, he is from. Ciudad, país, lugar. Él es Miss. Ajá, procedencia. Él es de, Miss, haga por favor un clic donde dice check, en la parte superior, por favor. No, en la parte superior, Miss, superior. En donde dice he's from, ajá, ahí podemos, el check significa revisar. He's from Spain, he is Spanish. Miss, ¿ustedes pueden decirme cuál será la diferencia de estas dos oraciones? Una nos dice he's from Spain y the other he is Spanish. Miss, el primero es él es de España y el otro es él es español. Bueno, eso excelente. Es lo que... Excelente, very good. He's from Spain. Thank you, Miss. He's from Spain da referencia al país de procedencia, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar.
Y el siguiente nos está hablando ya del gentilicio. Entonces, hay dos maneras, ¿no? A ver, misita, póngale next, por favor. Please, next. Ok, ya. Entonces, creo que ya entendieron más o menos la dinámica. Spin y luego stop. A ver, ¿quién desea hacer con la ruleta de los countries and nationalities? Voluntarios. Miss Eliana. Miss Eliana, your turn. Miss Eliana, a ver. Good evening, Miss. Hello, Miss. Good evening, Miss. ¿Ya usted visualizó la dinámica? The first sí, yes, yes. Stop. Stop. Yes. Stop. Stop. Ok, Miss, you can see the flag. Oh, what country is it? ¿Qué país usted puede visualizar? Miss. Alemania. Alemania. Alemania es Miss. Esto no es Alemania. Alemania. A ver, y usted tiene idea, hay días, Alemania. ¿Cómo será en inglés, Miss? ¿Alguna idea? Alemania. A ver, misita, ¿alguien que le desea apoyar a Miss Eliana? Ideas, students. Germany. Ideas. Germany, Miss. Germany, Miss. Germany. A ver, Miss, please, check. A ver, haga usted con el puntero sobre la banderita de, nos dicen Germany, Germany. A ver. Ajá, miren, capital city, Berlín. Berlín, language, German, y popular food, sausages, ¿no? A ver, Miss, en la parte superior nos dice check. Check, ajá, he's from Germany, and the after, Miss, en la parte de abajo, por favor. Check, German. A ver, Miss Eliana, ¿usted podría hacer una repetición? Yes, yes. De... Ok. Él es de Alemania y él habla alemán. Él es de Alemania y es alemán. Ah, Miss, pero en inglés, a ver. He is from Germany, he is German. Ah, very good, Miss. Very good, Miss. Y ahí está la capital, el idioma y el plato típico, ¿no? Las salchichas. Ok. Thank you, Miss Eliana. Next, Miss, por please, por favor. Ajá. Ok, other volunteer, otro voluntario, voluntaria para poder hacer el game. Miss Rita Cuña. Rita, mi Rita, good evening, Miss. Good evening, Miss. A ver, Miss, spin, then you say stop, dice usted stop, y reconoce qué país usted puede visualizar, ¿ya? Ok. Ok. Spin. Miss, spin, spin. Ya, mi Rita, diga stop. Usted stop, Miss. Stop. Stop. Ok, mi Rita. Look at this country. What is? ¿Qué país usted puede visualizar? Mi Rita. Norway, Miss. Ah, Norway. A ver, Miss, the pointer over the flag. El puntero sobre la banderita, por favor. Ok. Capital city, Oslo, language, popular food, salmón. A ver, Miss, Miss Rita. A ver, yeah. Diga usted el check. She is from Norway. A ver, misita, por favor, el check, por favor. Ajá, very good, Miss. ¿Y cómo será el gentilicio?
She is Norwegian. Oh, yeah. Recording in progress. Ok, mi cita, ya pude ingresar mediante mi laptop. Ahí está. Miss Diana. Ay, ya no está. Ya, continuemos por aquí nada más. Ya. En el gentilicio, mi Rita. He is Norwegian. Yeah. Y el gentilicio, mi cita. He is Norwegian. Ya, no, mi cita en el check de abajo, el de la parte inferior, por favor. Ajá. Mi cita, Rita. ¿Sí? La parte de abajo del gentilicio. ¿Me escucha? Yeah, Miss, he is Norwegian. Así se pronuncia, ¿no? ¿Sí? Very good, Miss. Ahí pueden visualizar la capital, el idioma y el plato típico, ¿no? De ese país europeo. Miss, thank you, Miss Rita. Check. Sorry, next. A ver. Raise your hand. ¿Quién desea levantar la manito para poder participar? Ya participó mi Rita, mi Celiana. A ver, Miss Betsabe. Ah, Miss Torres, sorry. Torres Dávila Marta. Hello. Sí, Miss. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, compañeros. Sí, Miss, sí le logro escuchar. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Ya, Miss. Usted dice spin y luego dice stop, ¿ya? Para que gire la ruleta y luego dice stop. Y luego usted visualiza la bandera del país y dice en inglés, si supiera, el país que le toque, ¿ya? Ok. A ver. Spin. Spin. Stop. Stop. Okay, you can see this is. This is. No sé, Miss, de qué país es esa bandera. Start with P, Miss. Empieza con P. A ver, hay días. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a Miss Marta? Portugal, Miss. A ver. Portugal. ¿Quién dijo? Gloria. Miss Portugal. Gloria Killian. A ver, Miss, check on the flag. Miss, a ver el puntero sobre la banderita, por favor. A ver, vamos a ver cuáles son los datos. Capital City, Lisbon, language Portuguese, popular food, cod fish. Ah, Lisboa. A ver, mis citas. La capital de es Lisboa. Entonces, ¿qué país es? ¿Será Portugal? A ver, mis, en la parte superior ponga el check, please. Portugal. Ajá. Very good, mis. He's from Portugal. ¿Y cómo será el gentilicio de Portugal, mis? He's portugués. Ajá, a ver, Miss, check, portugués, ¿no? Miss, portugués. El check, por favor. Portugués. Ajá, miren, Miss, ahí está, ¿qué país es? Ahí están sus datos,
la capital. El language es el idioma y popular food es la, el plato típico o la comida de ese país, ¿no? Representativa de ese país. Next, thank you, Miss, Miss Marta. Thank you. Y thank you, Miss Gloria, también por apoyar. Next, please. Siguiente, por favor. A ver, otro voluntario. A ver, miren, acuérdense todos los datitos que estamos viendo, como son las capitales, estamos viendo los países, estamos viendo sus nacionalidades, estamos viendo también algunos platos típicos. A ver, levantó la mano Miss Martita, baje la mano, por favor. A ver. Thank you. A ver, ¿quién más desea participar o llamo al azar? A ver, participen, participen. Miss Lady. ¿Se encuentra Miss Lady presente? ¿No está? Sí, Miss, buenas noches. Good evening, Miss. A ver, Miss, ¿usted visualizó la dinámica? Sí, Miss, sí. Ya, primero usted dice spin y luego dice stop. Visualiza la banderita, dice qué país es en inglés y después su nacionalidad, si es que lo supiera, ¿ya? Ok, Miss. Spin. Spin, Miss. Miss, diga usted stop. Stop. Ok. Ya, Miss, pero no veo dónde paró. Ahí. No sé muy bien, Miss, qué bandera es. Creo que eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Alemania? A ver, Miss. Sí, ya lo habíamos visto. Germany, ya, uy, misita, otra vez será spin, porque ya lo habíamos trabajado. No, profesora, ese no es Alemania. De Alemania es el de abajo, es otro país. Lo habíamos trabajado Alemania. Germania, ya han trabajado ya. Spin. Profesora, de Alemania es el de abajo, no ese. Se está equivocando. Ese es Bélgica. Misita se paró el. A ver, un ratito, ¿se ha compartido otro? ¿Miss? ¿Se detuvo en la...? Ha salido Bélgica. Sí, a ver, disculpen, pero no... Ah, ahí está, ahora sí puedo visualizar la pantalla. A ver, Miss, haga clic en el puntero, por favor, para visualizar bien. Allí. Ah, tiene... Excelente, tiene usted la razón. Ahí aparece Capital City, Bruselas, Language, French and Flemish, Popular Food, Mussels. A ver, Miss, por favor, Miss Lisbeth, ¿no? Miss Lisbeth, disculpen la verdad, Miss Lady, disculpen por estos inconvenientes que es sumamente difícil para mí ver en esta pantalla tan pequeña. A mí me está llegando también, entonces puedes... Por eso que no puedo ver bien tampoco, por el celular. Sí, no es lo mismo que hacerlo por la computadora. Ya. A ver, Miss, sí. ¿Puede usted visualizar? A ver. Miss, sí, ¿puede poner ahora check? Sí puedo Miss, es Bélgica, ha salido. He's from Bélgica. Flemish. Bruselas. Miss, por favor, ¿puede poner en la parte superior el check, please? Excelente. Y en la parte de abajo, en la parte inferior. Belgium. 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 Very good. Miss Lady, por favor, ¿podría decir usted, he's from Belgium, he's Belgium, sí, la parte de abajo, el capital city, Brussels, language? A ver. He is from Belgium y he is Belgian.
Very good, Miss. Very good. Thank you, Miss Lady. Thank you. Yeah, Miss. Thank you. A ver. Yeah. Continue. Misita, por favor, el next. Gracias. Ahí está. Ahí está. Thank you. Ahí está. Muchas gracias, Miss, por el apoyo. A ver, aquí tengo Miss Betsabe Lazo. Miss Betsabe. No está. ¿Sí se encuentra Miss presente? Sí, buenas noches. No sé si me logro escuchar. Sí, sí lo logro escuchar un poco lejos, pero sí le logro escuchar. Good evening, Miss. ¿Usted visualizó, comprendió la dinámica? ¿Sí? Sí. Miss, no se le escucha, Miss. ¿No me escuchan, mis citas? Sí, no me escucha. Claro. Sí, se escucha, sí, se escucha a mí. Ay, Dios mío. Hoy día no es mi día. Ya, a ver, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible porque estoy desde un teléfono. Ya, a ver, Miss, ¿usted puede decir spin y luego dice stop y puede visualizar el pointer, que es el puntero sobre la bandera del país, y decirme qué país es? En inglés y luego decirme su gentilicio y algunos datos. ¿Sí? ¿Sí puede, Miss? Ok. Ya, a ver. Empiece, Miss. Ok, sí. Stop. Ok. A ver, misita, por favor. ¿Qué país es ese? A ver, vamos a agrandar, vamos a agrandar. Una bandera de color celeste, ¿no? Con rayitas celestes. Argentina, Miss. Grecia. Argentina, Miss. ¿Segura? Mire, ya lo estoy agrandando. Argentina, Miss, ¿segura que la bandera de Argentina? Mire, tiene rayitas como si fuese una cruz. ¿Segura, Miss? A ver, Miss, por favor, el puntero sobre la banderita, por favor. A ver, Capital City, Athens, Atenas, Miss. Ahí dice, Language, Greek, Popular Food, Musaca. A ver, Miss. Ahí dice la ciudad capital, entonces usted cree que será Argentina, Argentina, Miss, no. No. ¿Qué? What country is this? ¿Qué país es, Miss? Miss. Grecia. Grecia, Grecia. Grecia, Grecia. Grecia, Grecia. Muy bien, porque ahí también está nuestra ayuda, que es la ciudad capital. A ver, Misses, ¿y cuál es la pronunciación o cómo se escribirá el país de Grecia en inglés? Greece. He's from Greece. Greece. ¿Y el gentilicio? Greek. Greek. With K, ¿no? A ver, Miss, please, el cheque en la parte superior, por favor, para que visualicen. Very good, Miss. Greece. Y el cheque en la parte inferior para ver el gentilicio. La nacionalidad. Greek. Very good. Thank you, Misses. Yo estoy viendo aquí la participación de Miss Ebony también. Y thank you a Miss Betsabe también que estaba en la línea. Creo que también escuché a Miss Marta. Entonces estoy tomando en consideración. Mire, Miss. Thank you. Next, por favor. Next. Misita, por favor, en el botón de next. Ay, muchas gracias. A ver, Miss Ebony, su turno, Miss, por favor.
Misita, pero yo no, buenas noches, mis buenas noches, compañeras. Yo no tengo la, el link para hacerlo girar. No, solamente. Ah, ya, spin. Diga, spin, ajá, sí, ya. Por favor, spin, spin y stop. Y stop. Esta es la bandera de México, si no me equivoco, Miss. México, no, no, dice no, mi, no, México. No, no. Es Hungary. Hungaria. Ah. Recuerden que estamos hablando de países europeos. A ver, Miss. Hungary. Miss, Jenny. Ahí, el capital city, Budapest, language, Hungarian. Hungary. Very good. Miss Ebony, Miss, a ver, ¿podría hacer usted la repetición, she, o en este caso la pronunciación de? Ya, Miss, es she is from Hungary y hungariano. Missita, el check, por favor, en la parte de arriba para que puedan visualizar las estudiantes. Ajá, very good. Yeah, she is home. Ahí sí me cogió mi cita. No sabría decirle cuál sería el gentilicio. Hungarian, Miss. Hungarian. She is Hungarian. Very good. Miss, el check, por favor, en la parte inferior para que puedan visualizar las estudiantes. Ah, ahí está. Very good, Miss. Ahí usted puede visualizar, no sé, el material lo envíe en la mañana y ya en la plataforma pueden ustedes también hacer esta dinámica que les ayuda bastante, no solamente a la pronunciación, sino también a poder visualizar de la manera como se escribe, ¿no? Cómo se escribe. Ya, misitas, a ver, vamos continuando. Yo sé que hoy día bastante me está apoyando Miss Diana, ¿no? Y muchas gracias por el apoyo, ¿no? Y también a las estudiantes por entender esta situación de que pues, en el teléfono es muy pequeña la pantalla y es difícil porque de repente esto yo ya lo domino y está Miss Diana aquí, allá, ¿no? Muchas gracias, de verdad. A ver, thank you, Miss Ebony. Miss, por favor, en el botón de next. En el botón de next para continuar. Ahí está. A ver. ¿Qué otra estudiante desearía participar? Ya participó Miss Lady, Miss Ebony, Miss Marta. De repente, a ver, Miss Gloria también participó. Miss Rita. A ver. ¿Se encuentra presente Miss Lucero? Miss Lucero Milagros, ¿no? Miss María Cantoral. Miss María Cantoral está presente. Ah, muy bien, Miss. Miss, ¿usted pudo visualizar la dinámica? Sí, profesora. Yes. Chepre, vamos a ver. Ok, si thank you, Miss. Okay. A ver, Miss, usted diga spin y luego dice stop más o menos por donde quiere que pare el puntero. Visualiza la bandera del país, del country, y luego usted trata de visualizar bien la banderita y trata de guess, que se trata de adivinar de qué país es en inglés y luego la nacionalidad. ¿Ya, Miss? Ok. Spin. Ya. Stop. Ay, Dios. ¿Rusia? Russia, Miss. From Rusia. Russian. Russia. A ver, Miss. Russian. Miss, por favor. Russian. He is Russian. Pero es una voz un martillo. A ver, Miss. Oh, mire, Miss, ¿ah? Es Capital City, Copenhagen, language Danish, popular food butter cookies. Ah, no popular era. Popular food butter cookies. Language Danish. Me equivoco. He is from. A ver, Miss. He is from Danish,
Es un danés, no. ¿Qué país es? Es, miren, Denmark. Y el gentilicio, la nacionalidad, mi cita, por favor. Danish. Danish, ¿no? Claro. Claro. Discúlpeme. Dinamarca. ¿Qué país es? Sí, Miss. Dinamarca. Sí. Danes. Sí, Miss. Ah, ok. Thank you. Igual, Miss, para que ustedes, a veces ustedes desean apuntar, ¿no? O escribir. De todas maneras, no lo fuese necesario que lo apunten, o bueno, diferentes hay estrategias, ¿no? Pero este material está colgado en la plataforma, ¿no? Y también hay una práctica, un homework para ustedes que después les voy a explicar, donde también está escrito como si fuese un crossword, que es un crucigrama, donde está escrito los países, en inglés, lógicamente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya, Miss? Thank you. Muchas gracias, Miss, por participar. Miss María Cantoral. ¿Ya? Ok, misita. Thank you, Miss. Please, next. Ya, a ver, ¿cuántos tenemos? Hay como algo de 3, 6. 16 países. A ver, más participantes. Se encuentra Miss Consuelo, Cinti, Yuyarima. Sí, ¿no está? Sí, Missita. Ah, good evening, Miss Consuelo. Good evening, Miss Consuelo. ¿Qué tal? Good evening. Sí, Missita. Good evening. ¿Usted comprendió la dinámica, Miss? Sí, Missita, pero yes. Estoy con celular. ¿Puedo así hacer con celular? Sí, ahorita también me está apoyando mi Dianita. Y entonces usted dice spin y da gira el puntero, ya. gira, spin. Ya. Y usted diga más o menos dónde quiere que pare. Es como una ruletita. Dice stop y ya. Visualiza usted dónde se paró el puntero y dice qué país es ese. ¿Ya? ¿Ya, Miss? Miss. Ya, a ver. Tú, Miss. Spin. Miss, spin, please. Ya. Spin. Ya está en spin, Miss. Ahora diga stop, stop. ¿Dónde stop. Quiere usted que pare? Stop. Stop. Miss, stop. A ver, a grande la pantalla. ¿Dónde? Stop. Ya se paró. Ahí usted puede visualizar el pointer. La flechita roja. Usted puede visualizar qué banderita, qué país es ese. La banderita. No le conozco, Miss. Está que da la vuelta. ¿No quiere ese país, Miss? Este país. A ver, Miss. Sí, que haga clic y usted puede visualizar los datos. Y por los datos usted puede también suponer o adivinar, porque aparece el idioma, aparece el plato típico y aparece, en este caso, la capital, que es bastante importante. Y de esos datos nosotros podemos guiar. A ver, Miss, por favor, haga clic en la banderita. Ya, Miss, usted puede visualizar, dice Capital City, dice París, Miss. ¿Cuál es el país? Ah, language French también, eso me ayuda. A ver, Miss, dígame usted el country. ¿Cómo se dice, pues, Francia? France. Miss, check, por favor, en la parte superior. Revisa. Is France. French. Yeah. Y el gentilicio French. También es igual. En la parte, por favor, Miss, del check debajo de la parte inferior.
para que puedan visualizar. He's French. Miss, por favor, sí. Puede poner. Ahí está. He's French. Mire, Miss. Y ahí está, ¿no? French, French. Ahí está la ciudad capital, el idioma y, en este caso, la comida popular de Francia. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Así es. Ok. Next, por favor. A ver, ya está. Muchas misitas han participado hoy día y eso me alegra bastante. ¿Hay algún varón que se encuentre presente? No hay, ¿no? No hay. Y eso que vi en la lista un varón, pero no están. A ver, sigamos con las mises. A ver, ¿se encuentra mis... Miss Estefita? Miss Estefita no ha participado. Miss Estefita Castañeda. Sí, profesora, buenas noches. Good evening, Miss. Good evening, ¿qué tal? Miss, ¿usted está visualizando todas las participaciones de sus compañeras? ¿Entiende la dinámica? Sí, profesora. A ver, usted va a jugar. Primero diga spin, luego dice stop y luego usted visualiza el pointer. Y trata de adivinar de qué país, de qué country estamos hablando. Y pues si no lo supiera, usted puede visualizar después, ¿no? Algunos datos sobre ese país. Y después usted hace la pronunciación tanto del el país como de la nacionalidad. ¿Ya, Miss? Ok, profesor. Ya. Spin. Stop. Ah, Miss. Eso sí usted lo sabe. A ver, Miss. What country is it? Inglaterra. Ah, England. A ver. England. England. A ver, check. Miss, por favor, en la banderita. Miss nos dice que es England. Capital City, London, language English, popular food, fish and chips, ¿no? Ajá, London, Miss. Londres es Londres. La capital de Inglaterra. ¿Sí? Sí, yes. Sí, profesora, sí. Yes. Yes, a ver, Missita, dígame usted, ¿y cómo se dice Inglaterra en inglés? England. England. Ya, yeah, England. ¿Y la nacionalidad? La no. A ver, Misita, por favor, en el check para que visualicen las estudiantes. Miss, en el check. Ahí está. No es. Britain, ok. Britain, Gran Bretaña. En este caso, Gran Bretaña tiene. Tiene una nacionalidad. Similar, Miss, similar. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Miss, en el check de la parte inferior, por favor. British. Ahí está, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Pudo visualizar, ¿no? Yes, profesor. Ya. Yeah. Ok, muchas gracias. Next, please. Ya. Yeah. El resto, por cuestión de tiempo. A ver, este será el último, si no me equivoco, ¿no, Miss? A ver, para ya pasar a los ejercicios. Una última participante, por favor, de los... Una última participante, por favor, please, 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 please. Ahí estamos. No hay. Mi Mariluz, ¿no ha participado usted hoy día?
Ah, Miss Marta Dávila, one more time. Una vez más, Miss Marta. Ok, Miss. Ya, yeah, le escucho, spin, misita. Spin. Spin. Uh-huh. Miss, por favor, mira, spin. Mira la ruleta. Stop. Stop. Ya, yes, ya, ya creo que ya, sí. Esa bandera ya salió. Italia, ¿sí? Italy, Miss. Ah, ya salimos, hemos trabajado. Italy. Oh. A ver, misita, por favor, ya hemos trabajado esa bandera. Otra, spin. Spin. He's from Italy. Stop. Stop. No recuerdo cuál es, Miss. No hay problema, Miss. ¿Puede hacer check, por favor, en el puntero? Con el puntero. Sí. Dublin, capital city, Dublin, language English, Irish. Oh, Miss, it's you. Ahí hay un... Mire los idiomas que se hablan. English. Irish. Miss. Irish Gaelic. Ya, a ver, Miss, el check en la parte superior, por favor, para que pueda visualizar. Sí, les. Ireland. 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 Ya, ¿y cuál será la nacionalidad, Missita? Está súper fácil, ¿eh? Miss, check, por favor, en la parte inferior. Irish, Miss. Yes. Irish. It's similar to the language, ¿no? Normalmente las nacionalidades, normalmente o casi, son similares al idioma, ¿no? Uh-huh. Son similares en la escritura en inglés al idioma que se trabaja. Entonces, esa es una ayuda para el estudiante, ¿no? Más o menos eso también le da indicios de qué país está trabajando. Ya, a ver... Ok, thank you, Miss. Muchas gracias. Thank you. Miss, por favor. Ya, entonces, a ver, Misses, con las disculpas del caso por el día de hoy, es inconveniente de trabajar de esta manera. ¿Qué hemos venido trabajando? Antes de pasar al homework y a la explicación de los ejercicios para que ustedes lo realicen. ¿Qué es lo que se ha trabajado aquí en esta sesión? Miss, las nacionalidades, ¿no? Y los países. Ya, ¿y cómo se dice en inglés ese tema? ¿Cómo se dice? Countries and nationalities. Countries and nationalities, ¿no, Miss? A ver, nationalities. Miss. Ok, Misses. De acuerdo a lo que hemos trabajado, de acuerdo al spin y al stop. Spin, stop, esa es una dinámica de ruleta, así como lo han podido ver. O sea, algunos le dicen el relojito, pero es una ruleta donde el estudiante puede trabajar, ¿no? Mediante juegos, puede ir introduciendo vocabulario, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, ¿no? Y ustedes también pueden identificar de acuerdo a los flag. El flag son las banderas, ¿no es cierto, Mises? De acuerdo a las banderas. Entonces, ahí también han podido encontrar algunos datos. ¿Cuáles eran esos datos que le ayudaban a identificar los countries? ¿Alguien me puede decir? Habían tres datitos que aparecían dentro de un recuadro en cada diapositiva. ¿Qué datitos eran esos? El idioma, su plato típico y su ciudad. Ajá, la ciudad. Capital City. Sí, capital. Los language. Language, y en este caso los typical o popular food, ¿no? Popular food que podíamos visualizar.
Ajá, el popular food. De acuerdo a eso, Miss, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Misita, por favor, ¿me puede colaborar compartiendo lo que dice homework number one, por favor? Miss, un momentito, por favor. Me dijo con, que, perdón, Miss, ¿qué me dijo? ¿Usted me envió? Lo que dice el... No, en este caso es, era un dos word, uno que decía homework number, homework, y el otro decía homework one. Uno donde hay un crossword, donde están unas banderitas, y está, el otro es un ejercicio. Ya, no hay problema, Miss, comparte. Sí, está bien, está bien. A ver si es este, por favor, me dice. ¿Correcto, Miss? Sí, Miss. Sí, 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 acá lo estoy empleando. Ya, yeah, ok, misitas. A ver, les explico. Esta ficha de trabajo, este worksheet, habla sobre los countries and nationalities. Nos habla ahí, ustedes pueden visualizar, no están todos los que hemos trabajado hoy, pero están los más comunes. Ahí está. El cuadro está dividido en cuatro partes. Country, nationality, country, nationality. Entonces, ahí está. Oh, sorry, Miss, se perdió. Se perdió el archivo. No puedo visualizarlo. Sí, Miss, un momentito, por favor. Ahora sí. Ya está. Ahora sí, Miss, disculpe. Ya. Entonces ahí ustedes pueden visualizar la información que hoy día se ha trabajado mediante el spin y el stop, ¿no? Entonces, bueno, excepto ahí algunos cuantos, miren, Miss, por ejemplo, no hemos trabajado the USA, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Nationality America, Japan, Japanese, Brazil, Brazilian, China, Chinese, ¿no? ¿Qué está, no? Si se dan cuenta, derivados, ¿no? Italian, y así sucesivamente. Hemos trabajado Portugal, hemos trabajado España, England, France, Germany, Italy, Austria no hemos trabajado, pero ahí está. Entonces, ustedes pueden visualizar mediante esa tabla, ¿no? Cómo se escribe, ¿no? Cómo se escribe más que todo. Y ahí, en la parte de abajo dice, hello there, we are from England, so we are English. Entonces, es una manera de formular oraciones. Ahí dice, hola, por ahí. Nosotros, ¿se acuerdan del we are? Nosotros somos, ¿de qué país, Miss? ¿Qué país es England? Inglaterra, Miss. Inglaterra. 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 No. Somos de Inglaterra, recuerden. Cuando hay el from, se pone... el país, ¿no? Porque a veces se confunden, ¿no? Y ponen, cuando ponen from y ponen, por ejemplo, we are from English, y ahí estaría incorrecto. Cuando encuentran ustedes la palabra from, están diciendo de, del país de procedencia. Entonces, colocar el país en inglés. Entonces, ahí dice, so, por lo tanto, we are English. O sea, nosotros somos del país de Inglaterra, por lo tanto, somos ingleses, ¿no? Ahí está la exclamación. So, we are English. What about you? What about you? Where are you from? Dice. Ahora nos dice dos interrogantes. ¿Qué significa what about you? ¿De dónde eres? Acerca de ti. ¿De dónde eres? Where are you from? Eres tú. Ajá. ¿De dónde? Y Miss, ¿qué le contestaría? I am from Peru. Ajá, I am from Peru. And what nationality are you? ¿Y cuál es la nacionalidad? I am Peruvian.
I am Peruvian. Yeah, very good, miss. I am Peruvian. No, entonces ahí está para completar ustedes de manera escrita. No se olviden que los pronombres siempre van en capital letter, en mayúscula, ¿ya? O sea, el I es ahí, siempre va a ir en mayúscula, ¿ya? Entonces ahí nos dice dos partes. Letter A. La primera parte, la letra A, dice follow the example and complete the sentences with the correct nationality. Ahí está, underline. Está subrayado, ¿no? Dice, siguiendo el ejemplo, completa las oraciones con la nacionalidad correcta. Don't forget to include the verb. No olvide de incluir el verbo. Si se han dado cuenta, nosotros al momento de decir o escribir las nacionalidades, ¿qué verbo debe incluirse ahí? A ver, veamos. Miren. Number one. Ajá. A ver, miren. I am from Spain. A ver, Miss, ¿quién todavía ha tomado la palabra? Miss Eliana, creo. Yo, Missita Ebony. Ah, Miss Ebony. A ver, Miss, a manera de, a ver, de un speaking. A ver, de decirlo de manera, en este caso, valga la redundancia, oralmente. I am from Spain. ¿Qué me respondería usted? I am from Peru, Peruvian. Ah, no, en este caso es país. I am, dígame, Miss. A ver, si ahí dice I am from Spain, ¿cuál sería la nacionalidad que usted respondería al momento de completar la oración? I am Spanish. Excelente. ¿Y cuál es el verbo que está incluido en esa oración? I am Spanish. Excelente. Excelente, Miss. Very good. A ver, ahora Miss Ebony identificó muy bien el verbo to be, el verbo ser, ¿no? El am. A ver, vamos a ver, porque ahí dice, no se olvide de incluir el verbo. Vamos a ver el number two, dice. You are from France. You, ¿qué verbo falta ahí? Are. You are. You are French. Si dice que es French. Excelente. You are French. You are French. Por eso dice, no olvide colocar el verbo, porque si se da cuenta, en el segundo ejercicio ya no se colocó. Entonces, ahí no vaya a colocar usted you French, nada más. Y se olvidó del verbo, ya estaría incorrecto. ¿Ya, misitas? A ver, Miss, y si yo digo number three, he's from the USA. He's from the USA. He's Estados American. Unidos de Norteamérica. He is American. Y así sucede. Miss, did you understand to me? And ¿me entendieron, Miss? Yes, ¿me entendieron? Yes, Miss. Está so easy the first part, ¿no? Está súper fácil la primera parte. Ustedes solamente completan la oración con el verbo to be. Y en este caso, and find out which country, mira, underline, country is missing. Ahora dice, ahora vamos a hacerlo de la otra manera y vamos a encontrar cuál es el país que está, en este caso, que está perdido, dice. ¿Por qué? Porque ahora nos dan seguramente la nacionalidad y nosotros tenemos que completar el country, ¿no? Which country is missing, ¿no? El país. Y dice, don't forget to include the verb. No olvide de incluir el verbo. Quiere decir que también aquí vamos a trabajar, en este caso, con el verbo to be, si se han dado cuenta. Miren, ahí nos dice, I am Austrian. En este caso, Austrian, más o menos. ¿Qué país será? Austria. I am from Austria. Ajá, excelente, Miss. Además, acá en la parte superior está mi cuadrito que me va a ser de apoyo si es que no supiera o tuviera dificultad, qué sé yo. Entonces, no, me va a servir de apoyo para identificar, ah, ya, esta es la nacionalidad y verifico, pues, ¿no? En mi cuadrito, ¿cuál es el country? Which is the country, ¿no? Entonces, dice, a ver, number two, you are American. ¿Cómo completaría? Porque nos dice que es el...
You are from America. Ajá. You are from, no se olvide el from, USA, ¿no? Que es USA, ¿no? USA. Very good, miss. Ya. A ver, levante la manito. ¿Quién desea ser el number three? Miss Marta. Y luego Miss Mariluz. Miss Marta, number three. A ver, dígame usted toda la oración, las dos partes. Ya. Yeah. Ok. He is Italian. He is from Italy. Very good, very good, miss. Thank you. A ver, Miss Mariluz, the next. Number four, tell me. She's Chinese. A ver, Miss Mariluz Vara. Sí, miss, disculpe. Mariluz, no. Que estoy del celular y no puedo ver bien. A ver, she's from Chinese. Cuatro, ¿verdad, miss? Four. Yes. Primero lea la parte que está ahí, está ahí escrito y luego usted me dice lo que falta. A ver. She is Chinese. She is from Chinese. No sé cómo se pronuncia. China. China. She is from China. She is Chinese. She is from China. Very good, miss. Al principio no la había escuchado bien, pero está muy bien. Ya, thank you. Y así sucesivamente. Miss, do you understand to me? ¿Me han comprendido tanto la parte A y la parte B de este worksheet? Yes, de esta ficha de trabajo. Yes, miss. Yes. Questions, preguntas acerca de este, de esta separata. ¿No? No, miss. No. No. No está fácil. Ya, so easy. A ver, misita, thank you. Por favor, ¿me podría hacer el favor grandísimo de compartir el otro PDF, miss? La otra ficha de trabajo, por favor. ¿Me escucha, miss? Creo que... Miss, ¿me logra escuchar? Creo que he tenido un percance. Dios, miss... Dejemos una fichita, nomás visita. No se pueden escapar, miss. Creo que ha tenido un inconveniente, por eso que no está, no me está respondiendo, me escribió en el directo. Entonces, miren, a ver, la ficha yo ya la envié temprano. Como le digo, el inconveniente que tuve de conexión ha sido recién, no sé por qué. Porque yo mando mis materiales con tiempo. Entonces, en este caso, la otra ficha, si pudieron ver cuando la Miss pudo abrir, había un crossword, que es un crucigrama, un cruce de palabras, los cuales muestran las banderas de los países, de los countries, ¿no? Son los países más comunes que se muestran así como aquí. Entonces, ustedes visualizan la bandera en la parte inferior de esa ficha. Están, en este caso, el box de palabras, ¿no? El cuadro de palabras donde ahí ustedes tienen que extraer. Por ejemplo, veo la bandera de Brasil, ¿no? Brasil con Z. Entonces, en la bandera dice, por ejemplo, una flechita para abajo. Quiere decir que la palabra va a estar de manera para abajo. Si la flechita para abajo está horizontal o vertical. Está de manera vertical, ¿cierto? Porque la flechita está para abajo. Entonces, ustedes visualizan también el número que tiene esa banderita. Por decir, dice, number one,
¿no? Down, que significa para abajo. Number one, down. Entonces la uno para abajo. Buscan en el crossword la número uno y lógicamente ponen una letra en cada recuadrito. Brasil, ¿no? Y así sucesivamente. Esa ficha está sumamente fácil. Es acerca de los países de continente americano. Y aparte también tenía otro material para trabajar acerca de, en este caso, como hemos hecho la dinámica de preguntar, ¿no? Which country is it, ¿no? O what country is it? ¿Qué país es este? Y se visualizaba y era para practicar el speaking, oralidad, ¿no? Entonces tú decías, this is Perú, por ejemplo. What is the nationality of Perú, ¿no? Peruvian people, ¿no? Por ejemplo, eso era para trabajar, ¿no? Esas fichas, esos materiales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento que no hayan podido comprender? De repente, como no lo he podido trabajar yo directamente desde la laptop, ha sido complicado y no han podido comprender quizás alguna parte. Por favor, quisiera que me dejen sus comentarios o me digan sus comentarios por este medio, por lo menos para saber qué dificultad han tenido o si no han comprendido algún término. ¿Qué me podrían decir? A ver, siempre me gusta escuchar. A ver, Miss Ebony, ¿usted quiere decir algo? ¿Algo que no haya entendido o súper fácil? Mi cita sí está fácil y también ya entendí lo de la segunda ficha, que también se va a trabajar con en base a países y en base a nacionalidades. Sí, sí, sí. ¿En todo claro hasta el momento, Miss? Yes, yeah. Ok, thank you. Miss Eliana Gutiérrez, está usted levantando la mano. Miss Eliana, a ver, dígame, por favor. Sí, mi cita, disculpe que le interrumpa, como se me va la señal constantemente, no logré escuchar muy bien. Quisiera que, en la primera pregunta es para, ¿qué es para hacer, Miss? Discúlpeme, por favor. ¿En esta ficha que se está mostrando aquí, Miss? Sí, mi cita, sí, por favor, disculpe la molestia. Ya, mire, en la parte de arriba, o en la letra A, ¿en donde están las preguntas o en la letra A, la parte donde dice letra A? Para ser exacto, Miss, no logré tanto escuchar porque escuchaba entrecortado y se me iba cada rato, me botaba de sala. No sé si me podría repetir desde un principio, por favor, Miss. Ya, en la parte donde está, usted puede visualizar como si fuese un hombrecito que está, ¿no? Está explicando como una guía, ¿no? Entonces, está explicando a los visitantes, dicen, hello there, hola por ahí. We are from England, ¿no? Se presenta, nosotros somos de Inglaterra, so we are English, por lo tanto, somos ingleses. Entonces, ahora la pregunta va dirigida hacia ti, ¿no? Dice, what about you? ¿Qué acerca de ti? Where are you from? ¿De dónde eres? Es decir, tú tienes que completar. En la parte de las... from Perú. Ajá. ¿De qué país tú procedes? Y abajo dice, what nationality are you? ¿De qué nacionalidad eres? Entonces, ¿cómo respondería usted, Miss? I am, recuerde, Miss, primera persona, porque le están preguntando a usted. I am, ¿qué respondería, Miss? ¿Qué nacionalidad es usted? Nacional Perú, Peruvia. Excelente. Entonces usted escribiría ahí, I am Peruvian. ¿Ya, Miss? Entonces eso es para responder esas dos interrogantes. En la parte A de aquí, usted visualiza ahí A y abajo dice B, ¿cierto? Está por letras. En la parte A dice que siguiendo el ejemplo, completa las oraciones con la correcta nacionalidad, porque ahí está nacionalidad, está subrayado. Por eso decía underline, ¿no? Subrayado. Dice, si usted se da cuenta, hay 10 oraciones. La primera parte dice, I am from Spain, you are from France, he's from USA, ¿no? Entonces ahí nos están dando el país. Y ahora usted, de acuerdo al país, usted va a completar en la rayita del costado, la nacionalidad, lógicamente, de acuerdo al país que le dan. Si ahí dice, I am from Spain, I am Spanish.
You are from France, you are French. Ah, y dice no olvidar el verbo. ¿Qué verbo? Si se da cuenta al momento nosotros de responder con nacionalidades, tenemos que emplear el verbo ser, el verbo to be. Las tres, en este caso, variaciones del verbo to be es am, cuando digo I am, el verbo is, cuando digo he is, she is, ¿no? Y tenemos los plurales, si nos dicen they are, o we are, o you are, en este caso ustedes, ¿cierto, Miss? Entonces usted emplea cualquiera de esas tres variaciones del verbo to be para escribir, en este caso, la nacionalidad. Esa es la parte A. Y en la parte B, ahora dicen te dan de la otra manera, es decir, ahora te dan la nacionalidad y usted tiene que completar el país, el country, de qué país procede. Por ejemplo, ahí en la parte B dice, ya se dejó de compartir, porque creo que ya terminó. En la parte B, a usted le daban la nacionalidad y usted busca el país. Sí, estamos observando. Sí, observamos. ¿Sí? Pero acá yo ya no puedo visualizar, solamente veo la sala. Sigue compartiendo, misita. Ya, misita, ¿nos puede explicar ya así nomás ya? Porque ya estamos sobre la hora. Ah, sí, disculpen. Entonces, en la parte B, como le decía, te dan la nacionalidad y solamente usted completa de qué país. No olvide la palabra from. ¿Ya, mis? Entonces, les deseo que tengan una feliz noche. Pues, discúlpenme. Ya, gracias. Que tengan una feliz noche y disculpen el inconveniente de hoy día. Espero que no se vuelva a repetir. Y pues cualquier consulta le dicen a la mis encargada para que ella me haga saber, por favor. Ya, mis, espero que les haya sido la sesión de hoy día de su agrado. Y hasta la próxima sesión. Goodbye, misses. Goodbye, miss. Thank you. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye.